El programa, quiero decir, de desconfinamiento denominado Plan Paso a Paso, en la medida en que se mantengan positivas las cifras en cuanto a disminución de contagios y fallecimientos, en poco tiempo más, la cuarentena entonces se va a reducir solo a los fines de semana y festivos. Es un amplio plan, vemos parte de esos detalles junto a Pablo Tapia. Cubierto de pies a cabeza y alcohol gel después de cada transacción, Francisco Peralta, según él, un popular bailarín de los 80 conocido en el ambiente farandulero de ese entonces como Pandi, hoy lo encontramos haciendo las compras en la Feria 10 de Julio de Santiago. Me protejo bien porque tengo que cuidar a mi mamá que tiene 100 años ya. Yo creo que nos falta humanidad aún. Estamos pensando en tonteras políticas y no nos preocupamos de lo que realmente tenemos que preocuparnos, eso, protegernos. Mientras lo acompañábamos, en paralelo desde el Palacio de la Moneda, el presidente de la República presentaba un plan de desconfinamiento gradual tras las últimas semanas de leve mejoría en la baja de contagios y fallecimientos. Queridos compatriotas, estas 5 semanas de mejoría nos permiten hoy iniciar una nueva etapa. Esta etapa la hemos denominado paso a paso. Se va a aplicar en forma gradual y flexible, escuchando siempre a las comunidades y recogiendo siempre con atención la realidad de cada comuna y región. El plan tiene 5 etapas. La primera es la que se encuentra casi la mitad de la población del país. Movilidad limitada para disminuir al mínimo la interacción y propagación del virus. En esta etapa se levantará la cuarentena los días de semana y se mantendrán los fines de semana y feriados. Se levanta la cuarentena para la población en general, excepto los grupos de riesgo. Retomar ciertas actividades de menor riesgo de contagio, minimizando aglomeraciones. Se permite aumentar la cantidad de gente en actividades permitidas en la fase anterior, siempre con las medidas de autocuidado. Según el cumplimiento de los criterios sanitarios, cada comuna o región podrá ir dando pasos hacia adelante en este proceso de desconfinamiento. Pero también, si las condiciones lo hacen necesario, tendrán que volver a pasos anteriores. Para dar un paso, tienen que cumplirse ciertas condiciones en 3 áreas críticas, que son indicadores epidemiológicos, red asistencial y trazabilidad. Francisco nos comenta que ve con esperanza esta nueva etapa, pero también con preocupación. Cuando tomamos confianza y pensamos que está todo ok, que ya se acabó, un rebrote, uno solo, y volvemos de nuevo a cero. Ya ocurrió en otros países. Yo sé que toda la gente necesita tratar de volver a una normalidad, pero tenemos que tener la paciencia. A quienes se les acabó la paciencia y acusaron nula participación en este plan fue en el Colegio Médico. Hoy conocimos por cadena nacional el plan de desconfinamiento elaborado por el gobierno. A nuestro juicio, una de las principales debilidades que es fundamental abordar para evitar rebrotes es contar con un sistema de trazabilidad efectivo. Queremos reiterar que es peligroso avanzar en desconfinamiento sin tener montado el plan de testeo, trazabilidad y aislamiento. Desde los municipios valoraron haber conocido parte de este plan con antelación, pero afirman que queda trabajo por hacer. Es aún muy general, requiere ser validado por la mesa social COVID. Ya se nos presentó, pero tenemos que entrar a una etapa de profundización. Y tenemos que avanzar a un desconfinamiento progradual. Miremos los países del norte, miremos Europa. Los rebrotes del coronavirus han sido aún más duros que los brotes iniciales. Esperamos que este llamado a los gobiernos locales no sea solamente para el anuncio, sino que más bien sea un trabajo permanente de aquí en adelante, donde los alcaldes y alcaldesas participemos. Hay que ponerse a trabajar en darle contenido a este plan, en hacer todas las observaciones que sean necesarias y, por supuesto, tratar de ir paso a paso, como dice el nombre, pero también con mucha cautela, poniendo énfasis en que lo primero es la salud de las personas. Se lanza el plan para salir de la etapa 1, solo queda seguir respetando las medidas sanitarias que al menos a este hombre, el Pandi, le han funcionado. Afirma que en esto del autocuidado no existen exageraciones y que a pesar que a veces se burlan de su forma de protegerse, él sabe que así está ayudando a los demás. Y este martes será formalizado.